Go on and get me in the corner, smoke my cigarettes and drink my beer. Tell me that this world is no place for the weak. Then you can look me in the eye and tell me if you see a trace of fear. You gotta look sharp. Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos. Otra tarde de pantalla. Tengo de todo para compartir con vos hoy. Mucha información y la intención, como siempre, es que te entretengas, te informes, pero fundamentalmente tengas los argumentos para sacar tus propias conclusiones. Buenas noticias son las que llegan del área de Hacienda Municipal, ¿eh? Se pagaron los sueldos a los empleados municipales sin la utilización del descubierto bancario. En un ratito nada más y en exclusiva aquí en pantalla, el secretario de Hacienda Municipal, Ariel Gómez, con quien vamos a hablar de todo. ¿Cómo hizo este hombre? ¿Es un gurú de las finanzas? ¿Lo estarían por llamar llamar del Fondo Monetario Internacional? Hay varias bancas privadas offshore que lo quieren captar como asesor. No, eso no. Aparentemente se queda en el su puesto en el área de Hacienda Municipal. En un ratito charlamos de todo con Ariel Gómez entonces. Hay información que dice que hoy Sergio Herrero utilizó la banca del vecino en el Consejo Municipal. Habló y fue muy, muy duro, muy drástico respecto de la situación que viven los barrios en el alto de la ciudad. En particular se refirió a los barrios Malvinas y Nahuel Hue. Hizo mención a cuestiones que todos conocemos, pero pareciera que hay quienes todavía no deciden escuchar las voces de los vecinos, que son las voces de los votantes. Digo, que nadie se ponga el saco si no quiere, pero alguien se tiene que hacer cargo de las cosas que pasan. Estamos charlando habitualmente y casi a diario de cuestiones que hacen a la seguridad o a la inseguridad, según desde donde lo quieras mirar. No queremos, por supuesto, ser negativos, no queremos traerte malas noticias, pero sí hay que ser claros y llevar la información precisa, ¿eh? Todos los días se suman nuevos hechos. El vecino de Sergio Herrero hizo mención a la inseguridad, hizo mención a la falta de pavimentado, a las garitas, a cuestiones que hacen a los lugares donde se venderían drogas. Bueno, una situación muy dura, muy difícil, tanto así que, bueno, por otra parte el municipio instrumentó por estos días los medios para dar ayuda a aquellas familias que perdieron sus viviendas producto del viento casi salvaje que tuvimos hace un par de noches atrás. 40 y tantas casas que debieron ser reparadas. Bueno, ahí ves, ahí está, se empieza a ver la presencia, la mano del Estado contenedor. Pero bueno, hay familias, ayer comentábamos el caso de esta chica mamá de dos nenas que llegó a su vivienda el lunes o martes a las 20 horas más o menos y el viento había literalmente arrancado el techo de su casa. Y ayer, pasado el mediodía, todavía no tenía respuestas del área social del municipio. Bueno, una de cal y una de arena. Se están haciendo cosas, muchas de las cuales se notan. Hay otras que faltaría un cachito más, un empujecito más, porque claro, el vecino, o a esta chica en particular, a esta vecina que se le voló el techo, no puede esperar por la solución. La solución tiene que llegar ya ahora, porque ayer pasado el mediodía, dijo, el día anterior no habían comido nada con sus hijitas, y eran las 4 de la tarde, o sea, una situación compleja, de no sabían dónde iban a pasar la noche, no tenían nada para comer y andaban con lo puesto, porque el viento les había arrancado todo.
Se aprobó en el Consejo Municipal la prórroga de los contratos a las empresas 3 de Mayo y Codao. Esto va a ser una prórroga por 18 meses más y hasta que el Ejecutivo defina la licitación para ver cómo se continúa con la prestación del servicio público, del transporte público de pasajeros. Como te dije, tengo mucha información, pero ya te cuento. Mirá qué buzo pegué de Kemiston Bariloche, Mitre 171, donde tienen de todo para chicos, para grandes, para perros, no. Uy, mirá, tiene la etiqueta puesta, che. Bueno, es para que vean que uso ropa nueva, por eso a veces viene un poquito arrugadita. Mitre 171, perfumes, accesorios, cinturones, de todo. Andá de parte mía, yo sé por qué te digo, a Kemiston Bariloche. Sigo sorteando dos contenedores. En unos días te digo quiénes son los dos ganadores. Los amigos de Surbol tienen flota propia de camiones. Tienen, pero no sé, como 70 containers propios. Tienen la máquina para triturar el residuo forestal. Tienen de todo, pero fundamentalmente tienen un excelente servicio. Llámalos, también de parte mía, en la tanda aparecen los teléfonos, pero llámame al 4521-287 y participa por el sorteo de dos volquetes. Me dejas nombre y apellido completos, tu DNI completo y tu teléfono. No se olviden de dejarme los datos, porque alguno deja el nombre, no deja el apellido, no deja el DNI o el teléfono y no tenemos forma de chequear y que participe y que el sorteo sea transparente, chicos, así que todos los datos, por favor. También hoy vamos a regalar chocolates Torres, así que llámame al mismo número, al 4521-287, y participás por una caja de Torres que son, pero mirá, de los mejores del mundo, los chocolates Torres, y están aquí en Bariloche. Tenían tres locales, y digo tenían, porque vino el cuarto, llegó el cuarto local, el Mitre 594, también están en Mitre 183, Mitre 222, y el 25 de Mayo y Sarmiento. Me hacen seña ahí detrás de cámara, estoy como atajando penales. Pero en Mitre 594, nuevo local de Torres, anda a conocerlo. Tienen, además de chocolates, tortas, masas, facturas, sandwichitos, cosas ricas. Podés elegir y encargar la torta para cualquier evento, cumpleaños o lo que fuera, en Torres, Mitre 594. Y como César todavía no llamó para desmentir, yo me tomé la atribución el lunes y dije, mañana viernes quiero regalarte a vos una torta de Torres. Así que mira, me llamás, nombre y apellido completo, el DNI completo y tu teléfono y me decís, quiero los volquetes o quiero la torta de Torres o quiero los chocolates Torres. Aquí estamos para eso, para informarte, para entretenerte, para divertirte y también para hacerte regalitos. Métete a través del Facebook también de En Batalla Recargado, podés dejarnos tus datos y participar de los sorteos. Y es a través de esa vía que podés linkear a YouTube y ver diariamente nuestro programa. Te dije eso. Esta noche diré acá, ahí, diré, bien, ahí, vamos. Esta noche es la noche del shelter, es la noche ideal para ir a disfrutar una excelente velada con amigos, con familia, con quien quieras, o por qué no, para ir a conocer a tu media naranja, a tu costillita, al shelter Bariloche, porque hay karaoke. Mira, 10 pantallas, una de ellas gigante, donde vas a poder seguir las letras. El público es el jurado. Un integrante del público hoy se lleva un reloj de Empresur, de regalo, de premio. Un integrante del público, dije, un reloj de Empresur, la mejor forma de financiar tus compras. Uno de los ganadores, el ganador de hoy, se lleva, del cantante ganador de hoy, se lleva una cena en la parrilla de Tony. Que lo de Tony, ya sabés, como morfás espectacular. Tony, te quiero mucho, te mando un saludo. Mañana, creo que mañana, Tony, te vamos a ir a hincarle el diente a tus ricas comiditas. Y el ganador del certamen, en el shelter, por supuesto, del karaoke, se va a ganar un fin de semana en Encanto del Río, las cabañas de Villa La Angostura, dos piletas climatizadas, salón de juegos, todo parquizado. Las cabañas todas tienen un gran jacuzzi donde entras vos, tu mujer, tu marido, los chicos, la suegra, todos ahí en el jacuzzi. Así que esta noche, a partir de las 22, anda un ratito antes para comer algo tranquilo, así te baja, por sobre todo si vas a cantar, y pasas un buen momento en el shelter Bariloche. Voy a hacer una brevísima pausa. Hoy tengo gente amiga
aquí en el estudio está el tío Rojas y está la gente de Cáritas. Presta atención, en un ratito te cuento muchísimo más en este pantallón especial de día jueves. Dale. Son vos y tu familia los que están en peligro. Por eso llega a Bariloche el Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego del RENAR. Podés entregar tu arma para su destrucción en la sede de la Junta Vecinal Las Quintas, en Onel y Bravo, desde el lunes 27 de mayo hasta el viernes 7 de junio, entre las 9 y las 14 horas. La entregas de forma anónima, sin preguntas, sin problemas. Y vas a recibir a cambio una recompensa económica. Hagamos de Bariloche una ciudad más segura. Municipalidad de San Carlos de Bariloche. Por un Río Negro sin droga. El gobierno de Río Negro implementó un sistema para llamar en forma gratuita y anónima para denunciar a personas que venden droga en tu ciudad. Si sabes de nombres o lugares donde venden droga, llama al 0800-333-4124. Te garantizamos absoluta reserva. Tu denuncia será enviada a las autoridades de la Justicia Federal. Llama al 0800-333-4124 y ayúdanos a meter presos a los delincuentes que les venden droga a nuestros chicos. 0800-333-4124. La línea para que entre todos luchemos contra la droga. Gobierno de Río Negro, por una provincia más segura. Para que los buenos momentos se vuelvan especiales, listas de regalo Frávega. Abriendo tu lista en Frávega, puedes llevarte el 30% del valor de tu lista en efectivo. Y Frávega te regala el 5% para comprarte lo que quieras. Frávega, primeros siempre. Es la clave para tener la casa de sus sueños. HS Desarrollos Urbanos. Construimos su casa en 60 días. Usted la paga en 60 cómodas cuotas. Materiales e instalaciones de primera calidad. Diseños exclusivos. Planes llave en mano. No alquile más. Tenga su casa en 60 días y páguela en 60 cuotas. HS Desarrollos Urbanos. Desarrollo 215. Teléfono 44-31-053. Though the world around you is crumbling, and the truth big as it be, stay close. Tarjeta en
siempre sur y más para vos. Préstamos hasta 6,000 pesos en el día. Rápido y fácil. Compra hoy y elegí el plan de cuotas. Disfruta promociones y beneficios exclusivos. Empresur, ¿todavía no lo tenés? Pedila en Diagonal Capraro 1010. Empresur, nuestra tarjeta. Hoy estamos al aire y en el mes del papá, Frávega, por supuesto, que está siempre presente, tiene ofertones en todo el país, pero digo, en el mes del papá, del día del padre, así que a prepararnos los que somos papás, tiene ofertones como este, mira, no lo podés desperdiciar. Ahora en Frávega tenés hasta 24 cuotas sin interés con todos los bancos. Afeitadora Brown con cabezal de precisión. Llévala a solo 801 pesos en 24 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito. Frávega, primeros siempre. Absolutamente pagadora las cuotas, 33 pesos, si querés autorregalarte, papá, o si te van a regalar, mira, la posibilidad de dejar de estar con la maquinita, eso, que te cortás todo, con una Brown, una afeitadora Brown comprada en Frávega, solucionás todo el tema, 33 pesos por mes, así que andá a Frávega, vos sabés dónde queda Frávega, primeros siempre. Bueno, un hombre que está primero, y te diría, es el primero, históricamente, en años, que ha logrado lo que este hombre logró. Por supuesto, con un gran equipo de gente que lo acompaña, pero él está a la cabeza. Me refiero al secretario de Hacienda Municipal, Ariel Gómez, bienvenido. ¿Cómo andás? Buenas tardes, bien, acá andamos, todo bien. La pregunta es, ¿cómo hiciste? Acaban de pagar los sueldos sin la utilización del descubierto. Sí, el mes pasado igual se generó un descubierto solamente de 900 mil pesos, que de los 9 millones que teníamos a principio de año es una gran diferencia. En este mes pudimos no solamente también pagar el primer día del mes, el sábado 1 de junio, sino que también no usamos la herramienta del descubierto bancario. Sí, Ariel, ¿cómo se empiezan a subsanar las finanzas municipales? ¿Hay más confianza del contribuyente? ¿Hay medidas que se han tomado en función de poder acomodar los números? ¿Hay más recaudación? ¿Cuáles son los factores, o si todos estos factores son los que intervienen para lograr una mayor eficacia a la hora de sanear las cuentas? Sí, en realidad si vos atacás un solo factor, no se llega, no se logra este objetivo, ¿no? Lo que se hizo fue hacer un análisis previo de todo lo que estaba pasando y atacar todos los factores en conjunto. Entonces, una de las cosas que se priorizó fue las deudas que se tenían con los proveedores, las deudas principales, las más grandes. Nos sentamos con cada uno de ellos, armamos un plan de pago, un plan de pago por supuesto pagable, ¿no? Sí, claro. No promesas que después uno tenía que cortar al mes lo que había ya propuesto, y de esa forma solucionamos uno de los temas, que era el hacer un prorrateo, digamos un poco para cada uno, del dinero que tenía en ese momento la municipalidad. Esto nos dio oxígeno, nos dio cintura para poder también destinar parte de los ingresos a la cuenta general del municipio, ¿no? Y ir cubriendo esta cuenta, que con esa cuenta después pagamos los salarios. Otra de las cosas que se hicieron fue un convenio con rentas. Este convenio con rentas... De cruzar los datos. Exacto. Ahí más de uno... Y lo que permitió este convenio, a raíz de su firma, sí, y su implementación, fue que vimos cómo sustancialmente crecían los montos declarados de base imponible. Claro. Al declarar un mayor monto, la recaudación aumenta. Por lo tanto, el aumento de la TIC, que es la tasa de seguridad y higiene, se vio reflejado en forma rápida e inmediata los efectos de este convenio que se firmó. O sea, todos estos ingredientes hacen que las finanzas hoy estén, no sé si saneadas, pero en vías de... ¿No hay ningún condimento político en el saneamiento de estas cuentas? Digo, no porque estamos cerca de elecciones, hubo una platita que vino de Nación para tapar algunas cuentas, pagar algunas cuentas, no. Es que en realidad si no, por más presión política que haya, si no están los recursos
es imposible llegar a este punto, ¿no? No, pero digo, entonces, no hubo recursos que vengan, que provengan. No, no, al contrario, estuvimos devolviendo las cuentas específicas que se habían usado para el pago de salarios, estuvimos devolviendo también dinero a esas cuentas. Digamos, a fin de año, no solamente que teníamos 9 millones de pesos al descubierto, sino que se usaron 11.200.000 pesos de cuentas específicas, es decir, cuentas para realizar obras, para determinados fines que no era el de cubrir salarios. Ahora se devolvió esa plata. Eso se está devolviendo. Por ejemplo, de las obras que se están haciendo en la iglesia, exacto, esa es plata de Nación. Es plata de Nación. Que administra el municipio. El municipio, claro. Tal cual. Entonces, de esa forma, uno puede volver a que el municipio tenga la posibilidad de realizar obras, ¿no? Y que hasta el día de hoy no lo estaba teniendo. Ariel, no, sos un hombre, laboralmente hablando, muy técnico, y lo estás demostrando, un excelente profesional. ¿No provenís de la política o no has hecho política partidaria o sí? No, nunca participé de ningún partido político, ni estuve afiliado a ningún partido político. No lo digo como mérito, ¿no? Sino como una cuestión de que nunca participé. ¿Y ahora? Sí tengo una ideología y... Claro. Sí, una preferencia, exacto, una simpatía, exacto, pero exacto, no... Pero no... ¿Que se dice esa preferencia en Ariel Gómez o no? Sí, yo me lo han preguntado. Yo lo que dije, que con todas aquellas políticas que lleven al bien común y ayudar a los... Pero es muy amplio, Ariel. Es muy amplio, pero no, me identifica mucho este modelo, sí. ¿El modelo kirchnerista? Sí, me identifica mucho, sí. ¿Y han sonado los teléfonos de algún otro partido? No. Sí, Ariel, mirá que estamos preparando la plataforma, queremos que... Tampoco es la intención, la verdad, claro. Que la intención es... participar de este grupo tanto que compone en su cabeza la intendente interina, la cual apoya y manda las directivas para que todo esto también se pueda reflejar, y el resto de los secretarios, y es un trabajo en conjunto, ¿no? ¿Cuánto hace que estás en Bariloche, Ariel? 11 años. Ajá. Y o sea, en estos 11 años de historia barilochense, ¿cómo ves la ciudad? ¿Cuál es la lectura que vos, desde lo técnico y también como vecino, sí, porque algún día elegiste este lugar como tu lugar en el mundo, por lo menos, por supuesto, en este tramo de 11 años de tu vida? ¿Qué cosas, desde lo técnico, hoy estás aportando y muchísimo a la ciudad, pero qué cosas cambiarías, qué cosas decís, no, estoy repodrido de tal cosa, o Bariloche debería ir en tal sentido? Fue una de las charlas que tuvimos con la intendenta, y que ella principalmente tenía esta idea, y la cual yo le comenté que también pensaba igual, el tema de que Bariloche no puede vivir de una sola actividad, ¿no? Todas aquellas ciudades en el mundo o países o regiones que son monoproductoras, ¿no? Que se dedican, que tienen una sola fuente de ingreso principal, generan grandes asimetrías en la sociedad. Y si encima esa actividad está abocada a una cuestión estacionaria, peor. Entonces Bariloche siempre tuvo una sola fuente de ingreso principal, turismo, que es el turismo. Y es una actividad estacional. Por lo tanto, todas aquellas personas que generan la fuerza de trabajo en esta actividad, se resienten en los momentos donde la actividad baja, y por lo tanto también tienen contratos de temporada. Bariloche es una ciudad que creció mucho, que tiene mucha cantidad de habitantes, por eso esta idea de la intendenta de generar un polo productivo, es una idea que le hace que encima se estén haciendo las gestiones para que llegue a concretarse. Es algo que me entusiasma viéndolo como ciudadano y de lo que yo veía de Bariloche. Ayer o antes de ayer vino el presidente de la Cámara, Mariano Jiménez, y charlábamos de esto, que dice, es un proyecto que data de por lo menos 12 o 14 años atrás, que vienen intentando un grupo de empresarios, de vecinos comunes, aportando las ideas. Pareciera que hay una seria intención de este gobierno municipal, como del gobierno provincial, de finalmente llegar a buen puerto, ¿no? Con el polo productivo y tecnológico que tanto bien nos haría, y corrernos, salirnos de la única posibilidad
De producción, que es la de lograr trabajo para el Bariloche a través del turismo, y como decís, es estacional. Claro. Ariel, quiero charlar algunas otras cositas con vos, pero me permitís, vamos a hacer un corte. Sí, y por ahí en el 9 que viene sumamos al tío Rojas, Jorgito, que viene más técnica la cosa, pero queremos aprovecharte un ratito más para que nos cuentes a ver dónde está el secreto, o si este hombre, Ariel Gómez me refiero, tiene la lámpara de Aladino, ya pagar los sueldos de los municipales, que se lleva el 90% ahora nos va a decir algunos porcentajes de la masa de recaudación para pagar los sueldos, no es poca cosa. Pagó el 1 de junio y sin la utilización de la herramienta del descubierto bancario, que genera intereses que hemos pagado durante mucho tiempo. Breve pausa, en un ratito seguimos con más pantalla, dale. Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. And it's the moon I walk on, narrow streets of cobblestone, beneath the halo of a street lamp, I turn my collar to the by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without. Involucrarse en el presente para construir el futuro. Si tenés 16 años o cumplís antes del 27 de octubre, vas a poder votar. La legislatura de Río Negro adherió a la ley nacional 26.774. Voto joven y voluntario. Es como más voces, más democracia. Legislatura de Río Negro. www.legisrn.gov.ar. Sábado 8 de junio, ponemos reversa y armamos la fiesta ochentosa más grosa de Bariloche. The Roxy presenta en vivo a la banda Hora 11. Hora 11. Luz, música y acción para la fiesta que estabas esperando. Estabas esperando. A partir de las 12 de la noche, The Roxy y banda Hora 11 este sábado 8 de junio. Entrada a 30 pesos con consumición. The Roxy, Moreno y Palacios. Si estás embarazada, no tenés que pedir permiso para ir al médico. Tu salud y la de tu bebé están primero. Asociación Empleados de Comercio, en defensa de los derechos del trabajador de comercio. Este año apuntamos alto. Pobreza cero. Colecta anual de Cáritas, 8 y 9 de junio. Acerca tu colaboración a Cáritas en todo el país o llama al 0810-222-74827. Sumo Automotores, la mejor opción a la hora de comprar tu usado o acceder a tu cero kilómetro. Usados seleccionados, botes, motos, utilitarios y camiones. Más de 20 años avalan nuestra garantía. Servicio de gestoría y seguros, también consignaciones, ventas y permutas. Sumo Automotores, los únicos en la esquina de Costanera y Onelli.
En las cuatro estaciones, viví Bariloche. Viví Complejo Turístico Teleférico Cerro Otto. Funicular, AutoCart, Confitería Giratoria, Galería de Arte, Caminatas Guiadas. Todo el año, Complejo Turístico Teleférico Cerro Otto. Bariloche, Patagonia, Argentina. Descubrinos en www.teleféricobariloche.com.ar. La Casa de las Molduras es parte de tu hogar. Onelli 1370, el lugar ideal, ideal. Si estás, mira, decorando, redecorando, construyendo, ampliando la oficina, la casa, el lugar de trabajo, tenés que pasar por la Casa de las Molduras. Desde la típica moldurita, la varillita, muebles de cocina, interiores inteligentes de placar, cortinas blackout, pisos flotantes al mejor precio de la ciudad. Onelli 1370, los Avaroa, gente amiga, anda de parte mía, yo sé lo que te digo. Y es en la Casa de las Molduras, perdón, diré, me voy a mover un poquito, ahí está. Es en la Casa de las Molduras que podés pagar con esta tarjeta, que es la Empresur. La mejor forma de financiar tus compras, con un 20% real, posta a posta de descuento y pagando en 12 cuotas sin interés. Hoy es jueves para vos, todo peluquerías, spa y estéticas, pagando con esos beneficios. Si no tenés tu Empresur todavía, pasá por Diagonal Caprero 1010 y solicita la tuya. ¿Será con este tarjetón, con la Empresur, que Ariel Gómez, secretario de Hacienda Municipal, ha financiado, ha ayudado, ha contribuido a mejorar la finanza del municipio? ¿Ariel? No. Vos tenés que decir que sí. Tengo que decir que sí. Sí. Bueno, Ariel, es con la Empresur que... Por supuesto. Ahí está. Señores Empresur, tengan en cuenta que Gómez utilizó la Empresur para... Che, le damos la bienvenida a esta charla a Jorgito Rojas. Bienvenido. Muchísimas gracias a todos. Sí, esta presentación también del tío me está trayendo algunas complicaciones, pero bueno. Lógicamente sabemos que es afectuosamente y que la apreciamos mucho. Por supuesto. ¿No va más la de tío? No, sí, por favor. ¿Sí? Me encanta. Porque no voy a hacer porque te van a comprometer. Sí. Bueno, estábamos charlando con Ariel, mi pregunta inicial fue ¿Cómo hiciste? Pero claro, no, nos detalló, y lo habrás escuchado recién, una serie de factores que contribuyeron, digo, ¿a nadie se le ocurrió antes? Vos que conocés al resto. Escuché. Bueno, quiero aclarar que Ariel lo conozco antes, estuvo trabajando en el Tribunal de Cuentas y fue uno de los contadores valientes que dijo que los balances en determinado momento, creo que pocas veces vi un balance con salvedad completa, nunca lo vi en el Estado Público, en el caso del contador Gómez lo había hecho en el momento, creo que fue en 2004. Sí, sí, sí. Y que de ahí salieron unos análisis siguientes que hice yo, o que manifestamos que muchísimas falencias tienen los balances de nuestra ciudad. Él justamente era una de las personas que había dicho, acá hay muchísimo lío. Y evidentemente con mucho profesionalismo está encarando esta secretaría, lo que concuerdo totalmente con lo que dijo en el bloque anterior, en que hay que atacar todas las variables. Pero lógicamente, quiero aclarar, no llegamos a tener una reunión previa para redondear algunos de los números que le quería preguntar, pero lógicamente el que se haya logrado en tan poco tiempo el lograr sanear esto, algunas explicaciones dio, pero lo que le quería preguntar era realmente y una de las críticas que hice en anteriores columnas es haber otorgado un incremento salarial que fue, desde mi punto de vista, muy elevado y difícil de solucionar, entonces y más ahora, complicado. O sea, que eso ya se ha producido en un gobierno interino, ¿no? Y que generó un revuelo, generó en la opinión pública cierta disidencia. Claro, a la vista estaba que si tomándose las medidas pertinentes se iba a poder cumplir, porque ese aumento ya se terminó de dar este mes. ¿Cuál es el porcentaje exacto, más o menos, ¿del incremento? No. ¿De cuánto se lleva de la recaudación mensual o anual los sueldos de los empleados municipales? Bueno, bajó muchísimo. Todo depende sobre qué lo midamos, ¿no? Si lo medimos sobre los recursos propios del municipio o sobre los recursos propios más la coparticipación. En cuanto a los recursos, anteriormente se llevaba el 90% de los ingresos, lo que no dejaba margen de los ingresos totales, lo que no dejaba margen para encarar obras, para dar soluciones. Actualmente, por el aumento de la recaudación,
no está superando el 65-70% de los ingresos. El mes próximo no, porque tenemos los aguinaldos, pero en el próximo mes ya calculamos que van a estar en el orden de del 60% de los ingresos. Bueno, esto realmente, en nuestra columna vamos a tratar de analizarlo más, porque realmente es singular el incremento, la modificación esta. Nos alegramos todos, o sea, pues lo que nos basamos todos es que todos queremos que le vaya bien a Ariel, que le vaya bien a Maru, que todo funcione mejor. Y una de las grandes trabas que tenía era realmente este incremento. Si realmente lograron reducirlo del 90 al 65%, es una variación más que importante. Jorge, pero además lo que genera, ¿no? Ariel, en el boca en boca, dicen, bueno, se bajó el porcentaje de lo que se gasta solo en sueldos. Hay un plus que se va a utilizar para obras, para dar soluciones a la gente, efectivamente, al vecino de Bariloche. Hay más confianza, se genera más confianza. Hay, por supuesto, debe ser directamente proporcional el incremento en los pagos de las tasas, por la gente, al tener más confianza, al ver que se están haciendo cosas, bueno, dice, ahora sí voy a pagar. Y el tema de la confianza es prioritario, porque pensá que recaudamos más en el mes de marzo, digamos, lo que se declaró en abril correspondiente al mes de marzo, que lo que se declaró en febrero y marzo correspondiente a febrero y enero, que fueron meses de alta temporada. Eso lo da solamente el hecho, dos cosas: el convenio que se firmó con la Agencia de Recaudación Tributaria y una mayor confianza, que la gente ya ve que se está dando soluciones a varios de sus problemas y por lo tanto dice, pagar mis tasas va a un lado donde realmente después lo veo en la calle. Esto sin lugar a duda, la gente elige dónde paga, qué es lo primero que paga. Yo algo que te querría preguntar, porque justo en ese cambio, marzo-abril, fue que pusieron el tema del pago anticipado. O sea, tenemos también ahí un ingreso bastante importante de lo que es los contribuyentes que pagaron en forma anticipada. La tasa anual. Claro, sí, pero esa es la tasa de servicio retribuido. Yo correcto. Hablo de la tasa de seguridad y higiene, la TIC. Ajá. La TIC no es el pago. No tiene igual, no, correcto. No. Sí. Y es más, tasa de servicio retribuido recaudamos en marzo igual que en febrero, en abril, perdón, igual que en marzo, que fue el pago anual. Ajá. Así que la gente también está pagando lo que tenía trazado. Muchísimo más. En un ratito me tengo que... Pero espera, sí. Quiero volver sobre el tema que tocamos al final del último bloque, del primer bloque, Ariel, ya aprovechándolo un poquito a Jorge, ¿no? A ver cuál es su postura también respecto de la próxima, vamos a decir, confiando en que se va a dar, digo, por las gestiones que se están haciendo desde provincia, los anuncios que se han hecho ya de la expropiación de 350 hectáreas, ¿no? 315, yo creo que leí 350. La instalación del polo productivo y tecnológico, vos me decías que va a dar como otro aire, un Bariloche diferente, un Bariloche con otra posibilidad de crecimiento. Vos, Jorge, ¿qué opinás de la instalación de un polo en la ciudad? El análisis general, cualquier país, o sea, creo que esto nos falta también un análisis de desarrollo de país, o sea, no lo hablamos únicamente de Bariloche, sino en general de la Argentina, que realmente la instalación de polos productivos en lugares que eran esencialmente turísticos, como el de San Carlos de Bariloche, pueden traer complicaciones. Hoy lo tenemos así nomás, tenemos el problema de tránsito, el problema de seguridad, el problema de desempleo, que podría ser solucionado si se instalan nuevas empresas. Pero la realidad es que esas nuevas empresas muy probablemente traigan sus nuevos trabajadores. Lo tenemos en forma constante. Vino una gran empresa mayorista y trajo sus trabajadores. Cuando hicieron el Bariloche Center, se quedaron y instalaron los amigos chilenos y los amigos bolivianos que vinieron a construir la Bariloche Center. Esto sucede en forma constante. Por eso es que siempre solicitamos de que se haga el análisis exhaustivo de toda la situación. Un polo productivo en San Carlos Bariloche, lo más probable es que traiga mayores complicaciones, en el sentido de que mayor interés en la gente en venir a radicarse a San Carlos Bariloche, otro tipo de mano de obra especializada que va a requerir ese polo productivo y que lógicamente vamos a sufrir. Desarrollo con orden, tenemos que hacerlo para no sufrir después las consecuencias de todo esto. Hoy día no solucionamos para los que estamos el tema de cloaca, el tema de energía, el tema de gas, el tema de cómo vivimos, cómo transitamos en nuestra propia ciudad. Entonces considero que realmente podría llegar a ser desarrollado en algo. Muchos lo saben, yo trabajé en INVAP,
muchas veces lo he manifestado, realmente INVAP, con toda la instalación que se había hecho en Pilcanilleu, si hubiésemos desarrollado realmente el ferrocarril como debíamos en la República Argentina, probablemente estos problemas no lo tendríamos. En el mundo se trata de evitar estos grandes conglomerados humanos, por así decirlo, tratando de desvincular lo que son los lugares productivos a los lugares esencialmente como podría ser turístico el de San Carlos de Bariloche. Y lo vemos en todo el mundo que realmente se está efectuando de así. Los que no lo cometen, cometen en definitiva graves errores que después se pagan a lo largo del tiempo. Bueno, yo diciendo. Listo. Gracias a ambos por venir. yo lo que veo que lo que se está buscando a nivel mundial son las ciudades autosustentables. Es decir, son aquellas ciudades que no solamente generen el servicio y la promoción turística de sus lugares, sino también que generen la producción de sus propios productos. Y algo que tiene Bariloche y que viene arrastrando desde sus inicios son los costos elevados por cada cosa que uno tiene que traer como insumo. El transporte, porque en Bariloche no se produce absolutamente nada, o es muy poco lo que se produce. Por lo tanto, esto también generaría en la ciudad un costo inferior de lo que consumimos y no nos haría como la ciudad, como estamos lejos, que todo nos tiene que salir más caro. Eso por un lado. Después creo que las actividades pueden ser complementarias y ahí viene la planificación, que es lo que dice Jorge, ¿no? Que hay que planificar, el Estado tiene que participar en esa planificación en forma activa para que los trabajadores que se tomen no sean de afuera, sino de la ciudad. Sí, hoy día tenemos y trabajar sobre la brindar servicios más eficientes y a mayor cantidad de gente, cual, ¿no? Porque claro, pareciera hoy como están las cosas, si suponte mañana instalamos el polo tecnológico y productivo, ¿dónde vamos a albergar a toda la gente que va a querer venir? Exacto. ¿Y qué servicio les vamos a prestar si no podemos habilitar un edificio en el centro porque no hay gas o porque no hay posibilidad de conectarse a la red de cloacas? Por eso la prioridad la tiene que tener el habitante de la ciudad. Hoy día se están instalando nuevas universidades en la ciudad, si no se empieza a gestionar la posibilidad de que esa gente se inserte laboralmente, son próximos emigrantes de la ciudad, y la verdad que lo que se pretende es conservar el tejido social, si no, y el además, tejido social se desarma. Lo que decís, Ariel, los estamos educando acá, en nuestra provincia, y ahora con mayor afluencia de chicos que vienen a Bariloche a estudiar. Exacto. No los dejemos ir. Exacto. ¿No? Para cerrar, ¿no? Bueno, cierre, Rojito. Bueno, mucho para hablar de esto, podemos hacer un par de capítulos más. Lógicamente hoy estuve en el Consejo Deliberante con el tema de dos exposiciones muy importantes de la banca del vecino, en la cual expusieron Ana Franklote y el vecino Sergio Herrero, en lo cual detallaron muy claramente dos problemas. El emprodés, que realmente las problemáticas que podría llegar, o sea, cómo se podría solucionar mucho más fácil desde la óptica municipal en vez de crear un nuevo instituto, y el problema del barrio Malvinas, al cual me solidarizo totalmente con los vecinos, con los de la Junta Vecinal, que realmente requieren de mayor apoyatura en todo el trabajo que hacen día a día. Es un tema que quiero seguir tocando. Lo podemos traer mañana uno de estos días. Sí. Gracias a ambos. No, vos sabés que yo creí que los ingenieros, por ejemplo, que son tipos más esquemáticos a la hora de ser y pensar, y los contadores, por ejemplo, eran tipos como así, como muy solemnes, como, te lo tengo que decir, aburridos. Y rompí el mito cuando lo conocí al tío Rafa. A ver, un tipo que sabe de vinos, conocía de mujeres, ahora ya no conoce más porque aparentemente dice que está retirado. Le gusta el tango al tío Rafa. Me encanta el tango. Le gusta la pesca, o sea, un tipo que sabe divertirse, le gusta viajar. Algo que tenés que decir, disfrutamos la vida, a pesar de que como contador, que es una materia muy interna, muy propia, qué sé yo, que nos da mucho los números y demás, realmente lo que hay que hacer es disfrutar lo que uno le gusta y hacer. Tal cual. ¿Un hobby, Ariel? ¿Yo? Sí, hacía natación. Pescaba yo también, ¿no? Sí, algo hago. Sí, bueno, escúcheme, yo le hago al asado, así que ustedes pescan, organizamos. No. Vamos con Alejandro también. No hablen de mi pancita. Esto es experiencia y acá hay un montón de plata invertida, ¿eh? Ariel, gracias por tu favor, visita. Jorgito, como siempre, ha sido un gusto. Nos vamos a otra pausita. En un ratito está la gente acá de Cáritas, que tiene buenas novedades para contarnos. Dale.
will my green seagull turn a deeper blue? Cuando hay un arma en tu casa, son vos y tu familia los que están en peligro. Por eso llega a Bariloche el Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego del RENAR. Podés entregar tu arma para su destrucción en la sede de la Junta Vecinal Las Quintas, en Onel y Brown, desde el lunes 27 de mayo hasta el viernes 7 de junio, entre las 9 y las 14 horas. La entregas de forma anónima, sin preguntas, sin problemas. Y vas a recibir a cambio una recompensa económica. Hagamos de Bariloche una ciudad más segura. Municipalidad de San Carlos de Bariloche. Ahora en Frávega tenés hasta 24 cuotas sin interés con todos los bancos. Cafetera Express, Molinex, Dolce Gusto. Llévala a solo 1.199 pesos en 24 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito. Frávega, primeros siempre. Solo Costello puede ofrecerte una excelente cocina en pleno centro de Bariloche. Amigos, tragos y la mejor música para compartir buenos momentos. Costello. Quaglia 111, Bariloche. Costello, para disfrutarlo todos los días. Por un Río Negro sin droga. El gobierno de Río Negro implementó un sistema para llamar en forma gratuita y anónima para denunciar a personas que venden droga en tu ciudad. Si sabes de nombres o lugares donde venden droga, llama al 0800-333-4124. Te garantizamos absoluta reserva. Tu denuncia será enviada a las autoridades de la Justicia Federal. Llama al 0800-333-4124 y ayúdanos a meter presos a los delincuentes que les venden droga a nuestros chicos. 0800-333-4124. La línea para que entre todos luchemos contra la droga. Gobierno de Río Negro, por una provincia más segura. En cada rincón, cada momento, cada espacio, cada encuentro, junto a vos vamos a estar. La Casa de las Culturas es parte de tu Casa de las Culturas. Joyerías Arcadio, todo en oro, plata, piedras preciosas y semipreciosas. También accesorios y fina billutería. Joyerías Arcadio, horario corrido en sus dos direcciones, San Martín 76 y Moreno 306. Ahí estamos, este es el bloque auspiciado por mis amigos de Sumo Automotores, que están en una esquina tradicional e histórica de Bariloche, Costanera y Onelli, donde podés ir a cambiar tu cachirulo viejo, y llévate un usado seleccionado que sale con, mira, sale con transferencias, sale con seguro, sale con fritas, también hay cero kilómetros en Sumo Automotores, gente amiga con más de 25 años de trayectoria en el rubro, de edad, como te dije ayer, tienen, creo que Juanca debe tener 80. No, si lo ves, Juanca de Sumo, va a matar. Un abrazo a todos los amigos de Sumo Automotores. Bueno, le doy ya la bienvenida a Graciela Painefil, quien es la referente de comunicación de Cáritas Bariloche, y al amigo Carlos Aristegui, quien es el director de Cáritas Bariloche. A ambos, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, un gusto y gracias por habernos elegido para hacer una vía más de contarle a la gente que se viene este fin de semana, Vamos a darle la palabra a la señorita primero, por supuesto. Aparte de la responsabilidad de comunicación, así que sí. Más que nada. Chela, ¿cómo viene la organización sumada a la campaña nacional de Cáritas que hoy se va a llevar a cabo este fin de semana? Bueno, esto es una gran organización que empieza desde el principio de año a nivel Cáritas Nacional, donde también hemos participado nosotros.
La idea de la colecta anual de Cáritas es comenzar a trabajar con la gente que está comprometida en las parroquias, los voluntarios de los diferentes centros de Cáritas de toda la diócesis. En nuestro caso también hay muchos lugares en la línea sur. Y todo este último mes se ha trabajado bastante a nivel Cáritas diocesana y a nivel parroquial, cada parroquia. Y concretamos todo el trabajo y el esfuerzo este fin de semana, que a nivel nacional todo el país va a estar haciendo su aporte a Cáritas Argentina. Claro, está claro y a la vista por qué la eligieron como referente de comunicación. No le falta nada a esta chica. Joven, linda y tiene que decir, tiene sustento. No solo dijo, ¿viste? Nada. Entonces pues la vamos a convocar para pantarse en cualquier momento. Yo creo que bueno, sí. Estoy pensando en retirarme, Carlos. No, todavía no. Carlitos, qué importante, ¿no? El trabajo que hacen muchísimas instituciones, pero digo, muchas veces pasa que la gente quiere colaborar y no encuentra la forma, no sabe elegir la vía, porque alguna vez a alguien se puede haber llevado una desilusión de haber dado de corazón y que su generosidad no haya llegado a buen puerto. Digo, ¿cuánta y qué buena es la garantía, entre comillas, ¿no? La palabra garantía de Cáritas, una institución ligada, por supuesto, a la iglesia, que sí da absoluta y plena seguridad de que las cosas, o la platita que yo decido donar, o lo que fuera, llega al más necesitado, ¿no? Tanto de así que creo que en algún momento... ¡Silencio, por favor! Hemos hablado del tema de la plata, ¿no? De la plata, la ciudad de La Plata, sí. Del problema de las inundaciones y demás. Y en esa oportunidad, todos nosotros aportamos en dinero más de 5.400.000 pesos. Entonces ahora Cáritas Nacional nos informa eso y nosotros ahora estamos empezando a recibir en qué se está gastando ese dinero. Y nosotros, cuando tengamos, por supuesto, todo el relevamiento hecho, lo vamos a hacer público, pero podemos ir adelantando que de esos 5.400.000 pesos ya se han relevado 1.000 familias, y esas 1.000 familias van a tener comida por una cierta cantidad de meses que sale de ese dinero, ¿no? Y se está haciendo relevamiento para todo lo que tiene que ver con los mobiliarios adentro de las casas y reparación de algunas casas. Entonces esa es nuestra devolución a lo que cada uno aportamos, porque creemos fervientemente en el tema de la transparencia y de que cada uno de nosotros debe saber a dónde va el aporte, grande o chico que haga, de lo que hace, ¿no? Chela, este fin de semana, sábado y domingo, va a haber chicas y muchachos con alguna identificación en la puerta de los supermercados. ¿En qué puntos neurálgicos de la ciudad? Todos los supermercados de Bariloche van a tener referentes de Cáritas que los van a poder identificar con, van a tener una pechera, una identificación bastante llamativa, sí. En la cual van a poder hacer su aporte. En este caso, la colecta anual de Cáritas lo que pretende es un aporte económico en cuanto a dinero, ¿sí? Podemos hacer nosotros también nuestra donación en tiempo, en horas hombre, como voluntarios podemos hacer nuestra donación con ropa, con alimentos y demás, pero en el caso de la colecta anual de Cáritas lo que se pretende es recaudar fondos económicos y en dinero para llevar adelante y seguir sosteniendo todos los proyectos que tiene Cáritas. ¿Y vos? ¿Cómo te imaginás un país con pobreza cero? ¿Te lo imaginás? Suena como una utopía, ¿no? Pero todos, si todos pusiéramos nuestro granito de arena y nuestra tarjeta de crédito, de débito o algún dinerillo que no debería mordernos el cocodrilo por meter la mano en el bolsillo, podríamos aspirar, podríamos pensar, podríamos pretender un país con pobreza cero. ¿Tenemos, diré, un breve spot que queremos que compartir con los televidentes? Campaña de Cáritas, ahí vamos. Quiero un país mejor, un poco más de respeto hacia la gente, hacia la sociedad, que es algo que no, con los ancianos. Yo me lo imagino alegre, sin tanta delincuencia, sin tanto niño pasando hambre. Es algo que cuesta imaginar por ahí.
sin tanto niño necesitado de una vestimenta, sin niño falto de techo. Cero pobreza, más trabajo para la gente. Sin niños que andan en la calle recogiendo pan duro muchas veces para comer. Son muchas las cosas que uno puede decir y que se pueden hacer. Qué hermoso que sería. Qué hermoso que sería, ¿no? Y no es imposible. No es imposible si unidos nos ponemos las pilas y decidimos ayudar. Hablar un poquito de nuestros corazones y soltar la manito que se vaya a la billetera, ¿no, Chela, Carlito? Sí, sí, apuntamos alto, que es, viste, el lema de este año, es la idea de todos, ¿no? Que apuntemos alto, vos viste la gente como mira para arriba. Las chicas y chicos que van a estar en los súper y demás, pueden recibir dinero en efectivo en las cajitas que van, sí, van a estar selladas en Caritas. ¿Se pueden hacer aportes a través de tarjeta de crédito o débito? Sí. ¿Dónde? No, dale nomás, a través del 0800. Sí, está el 0800, que aparece en la pauta publicitaria, que gracias a ustedes que la están promocionando. También pueden contactarse vía email o vía la página de Caritas Argentina, ¿sí? Así como Caritas Argentina. Nosotros en Bariloche tenemos un Facebook, ¿sí? Que es Caritas Bariloche. Y también, otra de las cosas que no dijimos, que hay muchos colegios que se sumaron con el reparto de los sobrecitos. Esta campaña se caracteriza por un sobrecito en la cual uno deposita su aporte y anónimamente lo lleva a la parroquia el domingo, el sábado, o hay colegios en los cuales pudimos repartir los sobrecitos y los chicos también. Sí, qué excelente iniciativa que nació hace muchos años, pero que todos podemos aprovechar esta oportunidad para tirar una mano a nuestro hermano necesitado, ¿no? Exactamente. Yo les quiero agradecer haber esperado tanto. están esperando. La presencia. Bueno, te tenés que ir a comer, vamos. No, Carlos. Vamos a comer, pero me están esperando. Chela, Carlos, gracias por la visita. Siempre, Chela, podemos y queremos ser una de las vías de contarle a la gente de cómo ser para colaborar, así que cuenten siempre con nuestro pantalla. En un mes más volveremos entonces con todos los resultados y demás para comentarles. Y muchas gracias. Yo creo que no es una utopía. Nosotros llegamos a esta situación por nosotros mismos. Nadie nos impuso. Sí. Entonces también podemos ir a la otra, al otro extremo del péndulo, ¿eh? Así que no es una utopía. Dejemos el cocodrilo que duerma este fin de semana y una mano al hermano, ¿eh? Pero además que con tanta necesidad visible, porque además en las grandes ciudades, como ya podemos considerar a nuestra Bariloche una gran ciudad, hay a dónde echar mano. Hay hambre, hay pobreza, hay mucha necesidad, pero hay lugares, hay parajes donde ni siquiera llega cada 4 años el político de turno a buscar los votos, ¿eh? Hay lugares donde la pasan, pero durísimo. Me parece que a eso apunta esta campaña, llegar hasta los lugares más remotos de nuestra Argentina, que han estado postergados socialmente durante muchos años. Sí. Gracias, Chela. Gracias. Carlos. Gracias a ustedes. Qué gusto verte. Bueno, nosotros llegamos al final. Gracias, muchas gracias a todos por habernos acompañado y por haber contribuido una tarde más a que Pantalla siga siendo en su segmento el programa más visto de Bariloche. Chao, hasta mañana.